Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde RPG Maker para resolver una duda que me enviasteis. Me dejasteis por ahí en un comentario que se podía hacer un inventario de objetos, ¿vale? En lugar de hacer simplemente lo que era un banco de dinero, como el que hicimos con el tema de lo de los créditos, etcétera, etcétera. Más orientado esto, digamos, a tener un inventario tipo, por ejemplo, pues el de Diablo, ¿no? Que tenemos nuestro cofre en cada una de las ciudades que podemos consultarlo para dejar objetos, etcétera. Entonces, me ha resultado súper, súper interesante, os lo recomiendo encarecidamente. Voy a explicarlo un poco y aparte os voy a dejar en la descripción lo que sería el archivo con las cuatro tonterías que he hecho, ¿vale? Porque realmente he hecho cuatro tonterías, pero bueno, para que os sirva. PH Warehouse, ¿vale? Es muy sencillo, solamente un script. Básicamente, si venís a la página, ¿vale? Que bueno, pues es esta, os la dejaré también en la descripción. Podéis coger, os lo descargáis desde el blog oficial o desde donde sea y vais a tener un archivo tal que este, ¿vale? Simplemente tenéis que coger el archivo JS, no hace falta nada más. Os vais a vuestra carpeta de juego, ¿vale? Básicamente, pues le dais aquí a lo de juego, abrir carpeta. Y una vez que tengáis esto, en la carpeta JS Plugins, ¿vale? Aquí es donde lo tenéis que copiar, que como veis, pues yo ya lo tengo aquí copiadito. Simplemente lo arrastráis o lo extraéis o como lo hagáis vosotros habitualmente. Fuera de la explicación básica de cómo instalar un plugin, ¿vale? Porque, bueno, la pongo un poco para el que haya llegado a este vídeo y no haya visto nunca cómo instalar un plugin, pero es una tontería, ya veis. Una vez que entramos dentro de lo que es el plugin en sí mismo, básicamente lo que he hecho ha sido, bueno, pues un par de escenarios simplemente por enseñaros las mecánicas. Digamos, lo que es el warehouse funciona mediante un comando de plugins, ¿vale? ¿Eso qué implica? Pues que en un momento dado nosotros le vamos a mandar una indicación a ese archivo JS que va a realizar una serie de acciones. En nuestro caso, lo primero y principal que necesitamos es crear nuestro warehouse. Podemos crear varios, ¿vale? Porque va a utilizar un identificador de nombre directamente. Pero supongamos que nosotros simplemente queremos uno porque vamos a hacer como una especie de banco, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tener, nuestro creador, ¿vale? Que en este caso va a utilizar este comando que dice el ph warehouse, create mi cofre, tal, no sé qué. Y diréis, pero tío, todo esto, ¿cómo cojones me lo aprendo? Porque no me lo voy a aprender. Yo no me lo sé, evidentemente. Muy sencillo. Yendo a lo que es el plugin, ¿vale? Hacéis aquí clic y os venís al plugin, os viene aquí toda la lista de los comandos junto con la explicación al lado. Si no sabéis inglés, pues ya sabéis, Google Translator o lo que utilicéis habitualmente, ¿vale? Básicamente lo único que hay que hacer es poner el comando, que sería esto, y luego después ya entre... iba a decir corchetes, pero no son corchetes. Bueno, el símbolo de mayor y menor, lo que tenéis que hacer es poner el nombre del warehouse que vosotros vais a crear, ¿vale? En mi caso lo he llamado mi cofre, porque soy una persona súper original. Da igual si utilizáis espacios, pero lo que sí que es importante es que sepáis que es case sensitive. O sea, no podéis poner en un momento dado mi cofre todo en minúsculas y luego después hacer la llamada en mayúsculas, por ejemplo. O utilizar, por ejemplo, dentro de mi cofre, poner la C del cofre en minúscula y luego después llamarlo poniéndolo en mayúsculas, ¿vale? Tiene que ser exactamente igual conforme a lo que hayáis puesto aquí. Luego después, aparte, pues tenéis una serie de comandos tales como el número de espacios que va a tener ese inventario, en el caso de que tenga algún tipo de regla y cosas por el estilo, ¿vale? Respecto a lo que es el cómo se hace esto, digamos que os lo voy a enseñar directamente ya sobre los propios objetos que he creado yo, porque es mucho más sencillo que os vaya explicando cada uno de estos individualmente, ¿vale? Es un poco absurdo, porque es que los tengo todos hechos exactamente igual, ¿vale? Vamos a ver, tenemos primero el primer goblin. Básicamente tenemos un goblin que lo que va a hacer va a ser soltarnos un texto y luego después lo que va a hacer va a ser crear el cofre, ¿vale? Como os he dicho, en mi caso se llama mi cofre y le he puesto 2.20. 20 implica el número de casillas que va a tener, ¿vale? Es así de sencillo, no tiene más historia. Una vez que hago esto, yo ya tengo ese cofre creado que se queda, digamos, dentro de la memoria del programa. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Muy sencillo, pues vamos a crear otro, ¿vale? Yo en mi caso lo he hecho con dos, lo podéis hacer con uno, pero no sé si os va a crear conflicto en cuanto a que borre el contenido, ¿vale? Entonces, intentar crearlo por un lado y luego, pues por otro lado, ponéis lo que es el cofre. Podéis poner esto, en lugar de hacerlo como lo he hecho yo ahora mismo aquí, en lugar de hacerlo con un personaje que sea el que lo cree, lo podéis poner simplemente como un evento, ¿vale? Un evento que se ejecute automáticamente al inicio del juego y automáticamente os cree ese cofre. O bien lo podéis hacer así, que yo lo he hecho de esta manera simplemente porque mi idea era que en un momento dado, cuando tú llegaras aquí para poder tener ese cofre, tengas que pagar primero un dinero, ¿vale? O sea, una especie como de depósito inicial, de tal forma que si quieres almacenar objetos, pues tengas que crear el cofre pagando 20 de oro, ¿vale? De esta forma también incluso podríais crear un nombre aleatorio para cada uno de los cofres e ir creando nuevas unidades de cofre que puedan ser consultadas.
El problema que tiene eso es que luego después también vais a tener que estar comprobando cuántos cofres hay. Bueno, un lío, pero os lo dejo ahí simplemente como idea para que ya luego después cada uno lo trabaje como quiera. Respecto a lo que es el segundo goblin, es el que lo muestra, ¿vale? Simplemente pone show y lo que es el identificador del cofre que yo quiero mostrar, en mi caso, mi cofre. A lo mejor el nombre no es el más indicado, pero bueno, me entendéis, ¿no? Este es mi inventario, simplemente. Entonces, este lo que va a hacer va a ser mostrarme la pantalla en la cual voy a poder introducir o sacar objetos del inventario, ¿vale? Que no es mi propio inventario, es un inventario físico, digamos, dentro del juego. Y luego después ya tenemos estos comandos que son simplemente para poder establecer el tamaño del cofre o para incrementarlo, ¿vale? ¿De qué os sirve o de en qué se diferencia incrementar o establecer? ¿Vale? Como su propio nombre indica, hay de hecho otro, ¿vale? Que lo podemos poner por aquí, que se llama decrease, ¿vale? Supongamos, ¿vale? Que tú dentro de tu juego lo que estás haciendo es que cada vez que un jugador completa una fase, le vas a dar dos espacios adicionales. O bien, como pasa en otros muchos juegos, tienes que encontrar a un personaje que está oculto en una parte del mapa, o para acceder a él tienes que superar una serie de desafíos, y cuando llegas vas a poder incrementar ese inventario en 5, 10, 20, lo que queráis, ¿vale? Al mismo tiempo podrías coger y establecer directamente el tamaño del cofre. Es decir, a lo mejor te interesa que en un momento dado, cuando derroten a un dragón, ¿vale? Pues automáticamente te da una bolsa y esa bolsa te pone ya automáticamente el inventario en 50, ¿vale? Sin incrementos, ni decrementos, ni historias. Y al mismo tiempo, en un momento dado, a lo mejor te puede interesar que, por ejemplo, pues le hayan robado o lo que sea, y lo que es el tamaño del inventario pierda ese tamaño. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que no sé hasta qué punto, si tú tienes el inventario lleno, esto no lo he probado, supongamos que tienes los 50 bloques, los tienes ocupados. Si tú en un momento dado le quitas 5, no sé qué es lo que pasa con esos, digamos, identificadores que están entre el 46 y el 50. No lo sé, no lo he probado, ¿vale? Pero tener un poquito de cuidado con esto a la hora de digamos, jugar con ese tamaño. Normalmente lo lógico es solamente incrementar, ¿vale? Pero bueno, os dejo aquí también esto, porque ya que lo han puesto los creadores, pues ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido simplemente lo que es el inventario, que lo vamos a ver aquí ya un poquito en funcionamiento. Y básicamente esto lo que hace es que nosotros en un momento dado podemos venir aquí, hablamos con este señor y dice: yo me encargo de crear tu banco por primera vez, habla con mi compañero para los depósitos y extractos, ¿vale? Aquí es donde le podríamos decir para crearlo que tuviera que pagar un dinero, etcétera. Hablo con el siguiente, dice: bienvenido a Gringotts, marca registrada, un grandioso almacén de cualquier cosa que puedas imaginar, ¿vale? Y entramos y entonces ya me parece para extraer o depositar, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo nada en el inventario, por lo tanto no me sale absolutamente nada, pero como soy una persona precavida, lo que he hecho ha sido dejarme aquí un cofre que está cargadito de cosas. Cogemos cosas, hablamos con este señor y ahora cuando venimos, cuando le decimos de depositar, veis que ya me aparecen objetos y yo puedo coger desde aquí e ir poniendo por aquí objetitos, ¿vale? Vamos a dejar por aquí esto también, ¿vale? De tal forma que cuando yo vuelva a hablar con este señor, ya puedo extraer esos objetos que he ido dejando aquí dentro, ¿vale? Es tan sencillo como esto, no tiene mucha historia. Si os fijáis, además, aquí abajo aparece espacio disponible 14 de 20, ¿vale? Bueno, pues si yo hablo ahora con este señor, me dice: si necesitas más espacio de depósito, venid a hablar con la persona indicada. He incrementado tu espacio en 30, ¿vale? No sé si habrá incrementado exactamente 30 porque he puesto también lo del decrece. Así que lo mismo lo hemos cagado ahora con eso. Pero no, aquí está, 44 de 50, ¿vale? Pues nada, básicamente un incremento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto aparte nos da otra mecánica que puede estar muy chula, porque en un momento dado podemos conseguir que vayan directamente al inventario cosas sin que nosotros tengamos que ir a la tienda. Es decir, en un momento dado podríamos hablar, por ejemplo, con un NPC y que ese NPC automáticamente nos diera un objeto que fuera a la tienda. ¿Cómo haríamos eso? Muy sencillo. Vamos a venir fuera y vamos a hablar con este señor, ¿vale? Este señor básicamente lo que ha hecho así: hola, pareces majo, por suscribirte a mi canal te he dejado un regalo en el inventario, ¿vale? Bueno, pues básicamente me ha enviado algo directamente a mi inventario. Y si yo vengo ahora y hablo con este, que esto es simplemente para que veáis que no hace falta que sea el mismo NPC del principio, yo puedo utilizar el comando de plugin show en cualquier sitio y automáticamente puedo acceder a mi inventario siempre que utilice el mismo identificador, ¿vale? Entonces, una vez que yo hago esto, resulta que veo que ahora tengo aquí otro objeto que se llama muerte inquebrantable por 2, ¿vale? Es decir, ese personaje me ha dado automáticamente objetos que han venido a parar en mi inventario. Y eso os da un montonazo de juego, porque en un momento dado podéis hacer recompensas que vayan directamente al inventario. Siempre teniendo en cuenta que debéis de hacerlo de una forma controlada dentro de lo que es vuestro juego, puesto que os podéis encontrar con que ese objeto que estáis enviando no se pueda poner porque ya esté demasiado lleno el inventario, ¿vale? Pero bueno, un poco para que juguéis con ello y para que sepáis cómo funciona. Y esto básicamente es el inventario de objetos.
No tiene mucho más. Veis que aquí arriba aparece el nombre, que aparece mi cofre, ¿vale? Esto lo podéis cambiar por lo que queráis. O sea, yo qué sé, Gromgots, marca registrada, o lo que vosotros queráis, ¿vale? Así que nada, espero que os sirva de mucho. Os dejo en la descripción todas las cositas. Que bueno, básicamente pues lo que es el archivo es una tontería, pero bueno, lo subiré por ahí a Dropfile o lo que sea. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.